Hola amigos, hoy les propongo hacer macetitas con caras de animalitos. En este caso, acá tengo un tigre, pero ahora lo que vamos a hacer es un unicornio. Necesitamos botellas de plástico, también acrílicos para pintar. Acá tengo unas florcitas de tela, ustedes pueden usar de goma eva, de lo que ustedes tengan. Después tenemos acá, bueno, un cúter, que lo vamos a usar ahora para cortar la botella, igual que la tijera, pegamento, y después también tenemos fibrones indelebles. Bueno, vamos a comenzar. Primero, bueno, vamos a sacar la etiqueta de la botella. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar por donde queremos nosotros cortar esta botella, ¿sí? Yo lo voy a hacer con este fibrón que es indeleble, pero ustedes, si se equivocan dónde marcar, no importa, porque con un algodoncito embebido en alcohol lo pueden borrar. Bueno, yo voy a hacer nuestra macetita, en este caso por la mitad de estas líneas que tengo acá, ¿sí? Entonces voy a empezar a marcar, voy a marcar por acá, que es por donde vamos a cortar. Les quería mostrar que si les queda restos de la fibra indeleble negra, ¿sí? Lo sacan con el algodoncito, ¿ven? Así lo hacen. Así ya lo tenemos preparado para empezar a pintar, ¿sí? A mí me gusta pintar estas macetas del lado de adentro, pero si ustedes quieren hacerlo del lado de afuera, lo pueden hacer. Lo que pasa que como yo estas macetas las voy a tener a la intemperie, es mejor pintarlas desde adentro, porque así les quedan del lado de afuera todas plastificadas. Bueno, como este es un unicornio, lo vamos a pintar blanco, ¿sí? Bueno, comenzamos a pintar toda esta parte blanca y después vamos a hacer los detalles del cuerno en dorado y las orejitas las vamos a pintar blancas, pero después también le vamos a hacer unos detalles en rosa. Acá estamos terminando de pasarle la primera mano, ¿ven? Bueno, ahora lo voy a dejar secar y le voy a dar una mano más para que esté bien, pero bien cubierto. ¿Ven que estoy pintando el cuerno de nuestro unicornio? Y le vamos a dar una mano, lo dejamos secar y volvemos con otra. Acá estoy pintando la parte de adentro de las orejitas con una fibra indeleble de color rosado, ¿sí? Le hice acá unos detalles sobre los ojos en dorado, ¿sí? Lo hice con la punta de un palillo y acá le vamos a hacer con rosado, ¿sí? Lo pintamos un poquito así. Esto recuerden que son fibras indelebles, ¿sí? Le hacemos unos cachetitos rosados. Miren qué linda quedó nuestra maceta. Lo que coloqué en la parte central son lentejuelas de color rojo. No se olviden de hacerle los orificios en la parte de abajo para que pueda drenar el agua.
También lo pueden utilizar como lapicero, que la verdad que queda genial. Bueno, acá les muestro también que hice un tigre. Y acá les presento las macetas terminadas. Esta es la de unicornio que acabamos de hacer. Les quería mostrar esta que hice de un perrito. Para las manchitas lo que hice es agregarle vinilo. También lo pueden pintar para hacer las manchas del perrito. Y acá el tigre, que también habíamos visto hace un ratito. Así que si les gustó el video, espero que me regalen un me gusta y que se suscriban al canal. Y no se olviden de hacer clic en la campanita, así les llegan todas las novedades. Ahora sí, me voy a ir despidiendo y como siempre les decimos, hasta luego amigos.